Universidad Nacional de Colombia presenta. Del trabajo de Eduardo es importante anotar el enfoque que siempre tiene en todas sus investigaciones. Es decir, si miramos quizás uno de sus trabajos más importantes, como es Historia de la Fotografía en Colombia, es un trabajo que le permitió a la gente, es decir, mirar la historia por primera vez, siempre la habíamos leído. En este caso fue mirarla y conjugar la fotografía documental histórica con la fotografía como un hecho plástico, como un hecho artístico. Y así sucesivamente en todos sus trabajos pues se encuentra es, una agudeza muy lúcida, muy perceptiva del desarrollo de las artes, para dónde van, etc. Y en sus trabajos siempre encontramos que tienen un planteamiento, un enfoque, de tal manera que resulta ser como la demostración de una tesis. Ese es el gran interés, digamos, que tiene el trabajo crítico de Eduardo Serrano. Nací en 1939 en Zapatoca, Santander. Allí viví hasta que tenía 3 años de edad, cuando mis padres decidieron trasladarse a la costa atlántica por razones de los negocios de mi padre. Mi madre era una maestra de escuela en Santander. Ellos se preocuparon mucho porque mis hermanos y yo tuviéramos una educación inclinada hacia lo artístico. Desde pequeño nos pusieron profesores de piano, profesores de pintura, y nosotros crecimos pues en un ambiente inclinado, por lo menos, hacia la expresión artística. El cambio entre Santander y Barranquilla, sin embargo, entre Zapatoca y Barranquilla, sin embargo, fue un cambio bastante brusco. Yo creo que las costumbres que llevaban mis padres y las costumbres que se daban en la costa eran un poquito contradictorias, y eso creó pues algunos conflictos en mi vida personal. Barranquilla era una ciudad alegre y fresca, como lo es todavía, y nosotros traíamos una carga de trascendentalismo santandereano que de alguna manera no pegaba con las costumbres barranquilleras. A eso me refería cuando dije que el cambio de ubicación me produjo ciertos conflictos. Yo siempre en Barranquilla fui un cachaco. En el colegio siempre me llamaron el cachaco, y todo porque mi manera de expresión reflejaba la manera de expresión de mis padres. Barranquilla, sin embargo, era un núcleo intelectual muy importante. Eran los días de la cueva, en donde Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda Zamudio, Alejandro Obregón, Vinges, el sabio catalán que menciona García Márquez en su 100 años de soledad, y el mismo García Márquez, se reunían a discutir temas intelectuales, a discutir sobre cine, sobre literatura, a hacer películas experimentales, en fin. Era un movimiento muy rico y muy estimulante para la gente joven que nos asomábamos apenas a la cueva a mirarlos como nuestros héroes. Cuando yo tenía 14 o 15 años, en compañía de unos amigos, se nos ocurrió sacar un periódico. Y fue tal vez mi primera incursión en cuanto a escribir. El periódico se llamaba El Atómico, y nosotros lo repartíamos regalado en todas las entradas de los cines, que era lo que hacía la gente de nuestra edad en ese entonces los domingos, y se convirtió pues como en una especie de pasquín social, porque todo el mundo quería salir en el periódico, porque las chicas querían ser las reinas del periódico, y en fin, eso fue realmente los comienzos, digamos, de mi inquietud intelectual. Thank you.
fui a Nueva York con el objetivo de estudiar literatura. A mí toda esta experiencia en la cueva me había inclinado hacia esa vocación. Pero en los Estados Unidos, en la universidad, me dijo el decano de la facultad que no podía estudiar literatura si el inglés no era mi idioma madre. Que con el inglés como segundo idioma era absolutamente imposible para nadie estudiar literatura en esa universidad. Yo quedé muy desorientado, no sabía qué hacer, y el mismo decano me dijo, mire, ¿por qué no estudia antropología? Que es una carrera que le sirve para cualquier cosa que usted quiera hacer en adelante. Y así fue. Empecé a estudiar antropología, pero al mismo tiempo mis amistades con los artistas que yo había conocido en mi época nadaísta, cuando escribía cuentos para El Tiempo y me hacían ilustraciones, Grau y Samuel Montealegre y muchos otros artistas de esa época, me inclinaron también hacia los museos y hacia el arte. Entonces, después de estudiar antropología, decidí estudiar historia del arte y me matriculé además en el Museo de Arte Moderno de Nueva York para hacer una pasantía en museología. Yo seguía escribiendo para el Diario del Caribe desde Nueva York y una vez se me ocurrió hacerle una entrevista a Andy Warhol. Llegué a la factoría y fue tal mi impresión con este artista, con su ambiente, con su medio de vida, con sus amigos, con su obra, que en ese momento yo supe que lo que quería hacer era crítica de arte. Ese vacío que dejó Marta Traba lo viene a ocupar Eduardo Serrano, con una crítica muy constructiva, con un seguimiento a las generaciones que había dejado inicialmente Marta Traba y que él continúa trabajando por esas generaciones, y todas las generaciones posteriores que han enriquecido todo el panorama artístico y cultural del país. En 1970 regresé, pero regresé a Bogotá. Ya mi mundo, los artistas que yo había conocido, mis amistades estaban más en Bogotá que en Barranquilla, inclusive los artistas barranquilleros que habían crecido conmigo, que fueron de mi generación, también se habían venido para la capital. Eran unos momentos muy difíciles para el arte colombiano porque Marta Traba, quien había sido la gran promotora y propulsora del arte durante las décadas de los 50 y los 60, se acababa de ir del país. No había crítica, el mundo del arte estaba prácticamente acéfalo y era como un reto muy grande tratar de sacar una galería adelante en ese momento. Una de las cosas más importantes que hizo Eduardo en el Museo de Arte Moderno fue su gran investigación acerca de la fotografía en Colombia, que queda constancia de ese un gran libro, donde a partir de eso hay un grandísimo documento para las próximas generaciones acerca de lo que fue la fotografía en nuestro país. En el Museo de Arte Moderno de Bogotá duró 20 años, desde 1974 hasta 1984, y fueron dos décadas especialmente gratas para mí, porque como crítico de arte se me permitía no solamente escribir, sino demostrar con hechos, con exposiciones, con instalaciones, mis puntos de vista. Y por el otro lado, me abrió una perspectiva en la cual yo no había pensado, la historia. Yo realicé en el museo grandes exposiciones, los llamados blockbusters, en la época de las exposiciones
costosísimas y que implicaban una investigación muy larga, me correspondió estar en el museo y fue de esta manera que logré hacer, por ejemplo, una exposición como La Historia de la Fotografía en Colombia, que es tal vez la exposición que más satisfacciones me ha traído. Yo duré investigando 4 años esa muestra. Me paseé por todo el país. Yo ponía avisos de prensa en los periódicos de provincia que decía que aquellas personas que tuvieran fotografías viejas las trajeran para que el curador del Museo de Arte Moderno les enseñara cómo conservarlas. Porque la verdad es que mucho de ese patrimonio se perdió sencillamente por estar envuelto en papeles ácidos o en lugares húmedos donde pues, se desaparecieron las imágenes. Aprovechando esta coyuntura, yo iba separando las fotografías más importantes que consideraba que podía involucrar en la exposición y en el libro y que me iban dando pues, la historia, el desarrollo de este medio en Colombia. Y finalmente, en 1983, abrimos una muestra con 7.000 fotografías, después de haber visto más de 50.000 de ellas, y en la cual se mostraba por primera vez a los colombianos las imágenes de todo lo que habían aprendido como la historia patria. Se cumplían 100 años de la Constitución de 1886 y el presidente Betancourt quiso que el Museo de Arte Moderno de alguna manera celebrara de una manera apoteósica y gigantesca el acontecimiento. Entonces nos pusimos a la tarea bastante difícil de recopilar las obras de arte producidas desde 1886 hasta nuestros días, tratando de darle una hilación, tratando de darle una coherencia a la historia del arte colombiano que hasta en ese momento se había presentado de una manera muy discontinua, como si hubiera aparecido un artista y después hubiera desaparecido todo su influjo y hubiera aparecido el otro y no hubiera habido una reacción, una concatenación en la historia del arte colombiano. Comenzamos en esa exposición por reivindicar el paisajismo. Los pintores de paisajes habían sido totalmente desprestigiados por la crítica posterior que consideraba que les faltaba un contenido extraestético, un contenido social. Sin embargo, nos dimos cuenta que con la pintura de paisaje comenzaba un arte con miras nacionalistas en Colombia. Un arte que se iba a apoyar en lo propio, en lo aledaño, en lo reconocible, que le iba a presentar a la gente imágenes con las cuales se podía identificar. Y resolvimos pues darle mucha importancia a este comienzo del siglo XX en el arte colombiano. Cien años de arte colombiano, que entre otras cosas pues tuve el gusto de trabajar con Eduardo en esa exposición en algunos aspectos de investigación, pues es un trabajo sumamente grande, fue una exposición bastante ambiciosa y lo mismo también, es decir, la Escuela de la Sabana, por ejemplo, fue un descubrimiento de unos comunes denominadores, de unos patrones, de una serie de pintores activos entre los años principios de siglo, es decir, años 10 y años 40, años 30. Asimismo, recientemente, me parece de destacar el artículo que apareció recientemente en El Tiempo sobre el arte colombiano en este momento y que se complementa con lo que apareció en Semana, muy recientemente, sobre el Salón Nacional de Artistas, que eso le da un enfoque, o mejor dicho, a través de estos dos artículos, Eduardo Serrano hace un planteamiento sobre lo que es el arte colombiano contemporáneo al finalizar el siglo y como una apertura hacia el
siglo entrante. La modernidad, la vanguardia, el progreso eran el todo, eran los objetivos a seguir. Hoy día los artistas han cambiado de rumbo. Los artistas ya no creen tanto en la vanguardia, ya no creen tanto en el progreso. Están más bien preocupados por una dimensión espiritual, o por lo esotérico, o por causas sociales y políticas, y sobre todo ecológicas. Es decir, cuando yo me inicié como crítico de arte, el arte por el arte era la doctrina que primaba. Hoy, a finales del siglo XX, es el arte por la sociedad, el arte con una causa, el arte con una bandera, lo que están buscando los más jóvenes artistas. Este cambio ha hecho inclusive obsoleto la idea de la galería y del museo. ¿Para qué una galería si el arte ya no se hace como un objeto de comercio? ¿Para qué un museo si el arte ya no se puede coleccionar porque son obras efímeras? ¿Porque son obras hechas con objetos encontrados? ¿Porque son instalaciones que no están supuestas a durar más allá de la presentación inicial? ¿O porque son performances, acciones donde el artista tiene que estar presente para que la obra tenga algún sentido? El siglo XXI apunta, por lo tanto, a un arte completamente distinto al arte del siglo XX. Los museos seguirán siendo los museos de arte moderno, pero lo que se acabó fue la modernidad. Lo que empieza ahora, que algunos críticos y historiadores llaman como posmodernidad, es todavía un término muy difícil de definir, pero sí se sabe con certeza, se vislumbra con seguridad que el arte del siglo XXI va a ser completamente distinto al del siglo XX. Andrés de Santa María fue un personaje fundamental en la década anterior y posterior al cambio de siglo, es decir, alrededor de 1900, no solo por lo que significaba su obra como aporte modernista al arte colombiano, como consideración de que el arte no era solamente el reflejo fiel de la realidad, sino que también era expresión y era contenido, sino también por su papel como director de la Escuela de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes que funcionaba en ese entonces en el Colegio de San Bartolomé. Santa María logra ajustar el currículum de la Escuela de Bellas Artes al de las escuelas europeas, trayendo un momento de actualización en el arte colombiano muy, muy importante para el desarrollo posterior. Otro artista que se me permitió estudiar a plenitud fue el maestro Roberto Páramo Tirado. El maestro Páramo fue un artista muy humilde durante toda su trayectoria, pero fue un gran profesor. Todos los estudiantes del maestro Páramo fueron posteriormente artistas convencidos y conscientes de las posibilidades de su labor. El maestro Páramo pintó siempre en miniaturas, pequeñas obritas como esta que está ahí o estas, que no demostraban mucha ambición desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista del comercio, pero que sí demostraban mucha ambición en cuanto a lo que representaban, al inmenso paisaje que incluían y a lo que significaba pues su visión de la naturaleza quieta y hermosa.
uno de los aspectos más desconocidos. La mujer jugó en el siglo XIX un papel muy secundario en el arte. Todas pintaban, todas tocaban el piano, pero nunca se esperaba que alguna de ellas llegara a ser Beethoven o Picasso, sino que simplemente era como parte de su formación, de su educación formal. Sin embargo, con la mujer apareció la naturaleza muerta y con la mujer apareció el desnudo en Colombia, un libro que también estoy preparando y a través de cuyo desarrollo vamos a poder comprobar cómo el cuerpo humano pasa de ser una especie de masa informe en periodos de la colonia a ser representado con gran carga sentimental y emocional en los finales del siglo XX. El hecho de que en el arte más reciente hubiera desaparecido el énfasis en los estilos ha hecho que los artistas ya no busquen paradigmas por fuera del país, sino que interioricen su mirada, que partan de la introspección para plasmar sus obras, para crear sus producciones. Entonces, por primera vez, el arte colombiano, yo pienso que tiene las posibilidades de ser un arte genuinamente colombiano. Porque como ya no se está mirando hacia afuera, sino que se está mirando hacia adentro, y como las características de la cultura colombiana son tan definitivamente acusadas, son tan definitivamente distintas a las de cualquier otro país, no solo por las influencias históricas, sino por las condiciones y las circunstancias de crisis en que hemos vivido últimamente. Por esta razón yo pienso que el aporte de los artistas más jóvenes, los aportes de los artistas que hoy se inician en los salones nacionales, es un aporte realmente fundamental para comprender la soledad y la angustia del hombre urbano a finales del siglo XX. Entre los artistas más importantes de esta generación, yo pondría a nombres como el de María Fernanda Cardoso, Danilo Dueñas, Luis Fernando Roldán, Mario Paso, María Teresa Hincapié, Ricardo Amaya. En fin, son nombres que posiblemente todavía no le dicen mucho a la mayoría de la gente que no sigue tan de cerca el acontecer de las artes plásticas, pero cuya seriedad, cuya responsabilidad y cuyo punto de vista eminentemente social, como si se hubieran dado cuenta que el arte solamente tiene sentido cuando logra afectar a la sociedad para el cual es producido, hacen que se pueda predecir unos años de mucha brillantez en el arte colombiano a comienzos del siglo entrante. Se da con más fruición en los lugares donde hay crisis. Yo creo que los sitios más calmados, donde no pasa absolutamente nada, por supuesto el estímulo intelectual es muy poco. En un país tan convulsionado, en una sociedad tan convulsionada como la colombiana, yo creo que el arte ha podido beber en múltiples fuentes y por eso el arte que se hace hoy día en Colombia es tan fuerte y con una personalidad tan acusada. Thank you.
presentó el anterior programa.